She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. She looks so fly in those Gucci slides. Yeah, yeah, I wonder what she hides under her disguise. Yeah, 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 yeah. And all the girls around the world, they wanna be her. And all the dudes are tryna score like it's fever. She lives a double life, puts on a show. What's under this subtle smile, we'll never know. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. Hello, iniciando el vlog, alistándome para la universidad. Esta va a ser una semana un poquito movida. Voy a hacer un vlog de 5 días, bueno, la semana completa en la universidad. Y ya me estoy alistando. Tengo clases de 6 a 9 y media de la noche. Y hoy tengo exposición, o sea que por eso voy un poquito más vestida así. O sea que, y también tenemos que llegar temprano porque me tengo que aprender, no aprender, sino como que organizar bien las ideas de cómo voy a hacer la exposición y todo eso. Es con otra compañera y nos vamos a ver allá en la universidad. Ahora mismo son las 2 de la tarde. Nosotros, el cuquillo, salimos ahorita. O sea que yo estaba medio maquillada, simplemente retocándome un poquito el maquillaje para salir. Nada, básicamente eso, grabar la semana completa de universidad. Ahora mismo estamos en un proyecto de oficina, es decir, espacios de trabajo. Ya sí, está bien, yo tengo que sacarme las cejas, las tengo como medio dispareja, pero tengo que coger el fin de semana para eso, ya eso es todo. Tengo que comprarme también un brillo de labios, definitivamente, porque aquí se me está resecando demasiado los labios. Yo tengo un chapstick, pero yo siento que se me va de una vez. Es de Lovelo, la compré aquí. By the way, tengo las ojeras súper mega horribles. O sea, miren esa vaina. Yo pedí melatonina ahorita, me la entregan mañana porque yo he estado durmiendo súper mega mal, o sea, demasiado mal. Y no es ni siquiera como por jet lag, porque ya yo no debería tener jet lag, pero siento como que el sueño a mí me da al mediodía aquí, y ya cuando llega la noche no tengo nada de sueño. O sea, me quedo literalmente así despierta con los ojos abiertos y no puedo dormir nada. Además, con un chingo. Aquí se pasa el fin de semana lloviendo y ahorita yo salí con un manga larga, un t-shirt, una blusita como manga larga, y ya salió el sol y hace un calor del carajo. O sea que por eso me puse como esta camisita más sueltica, aunque de noche hace más frío en la universidad, ustedes lo van a ver saliendo de la universidad. Ya, si estamos ready. No sé si ponerme la venda, porque tengo como los cabellitos de aquí. ¿Me pongo la venda o no me pongo la venda? ¿Me pongo la venda o no me pongo la venda? Vamos a ver. ¿Qué opinamos? Me se ve mal, pero siento que se ve como informal con esta camisita. Que yo debí como de dar una planchadita, pero se fue así. Aquí nadie se toma contenido. By the way, me compré este perfume en Zara,
huele demasiado rico. Si van a Zara, cómprenlo y se van a acordar de mí. El Golden Decade huele. Yo estoy que me lo pongo todo bien. Yo tengo otro de Zara que ese que venía bien, pero este me encantó demasiado, como para el día a día. Y ya, eso es todo. Me cepillé. Estamos ready para irnos. Déjame ver si me quedo con la venda o no me quedo con la venda. Pero así, así me gusta. No me falta nada, o sea que vámonos para la universidad. Ahora sí, este es el outfit completo. Me puse los tenis Air Force, unos jeans de Zara y esta blusita, como esta camisita que me compré en Shein. Ok. Y me quité la venda porque hasta el cookie me dijo que se veía como informal con el outfit que tengo. O sea que me puse un ganchito ahí y ya nos podemos ir. Aquí ando yo con mi mochila, pero realmente la mochila yo me la encuentro como demasiado pesada y quería como comprarme una cartera donde me cupiera la computadora. Ok, wait. Ahora sí, ahorita dejé de hablar porque todavía no estoy acostumbrada a hablar donde hay demasiada gente. Y todavía estoy en un sitio donde hay mucha gente que me está mirando. Ok, paro de grabar porque el almacenamiento dije que estaba lleno. Este celular me tiene harta, cansada y no sé ni qué más es que me tiene. Pero viene próximamente una cámara. Ya lo estoy pensando seriamente porque se me hace difícil mantenerme comunicada mientras estoy grabando. El almacenamiento, tener que pasarme los videos a la computadora, a poder editar y todo eso. Entonces, eso viene próximamente. En otras noticias, mi cumpleaños es el jueves. Dije el jueves, ni yo sé que cuándo es mi cumpleaños. El domingo, el mismo día que voy a subir este vlog. O sea que si lo están viendo, it's my birthday. No sé qué voy a hacer. Ya llegué a la universidad y va a haber gente afuera, así que voy a dejar de grabar. En algún momento voy a... Se me va a quitar la vergüenza, señores, no se preocupen. Llegué a la uni. Espera un momento, estoy entrando en el wifi para poder empezar a... Ok, eso fue el tema que yo le dije que me había tocado. Espacio de trabajo colectivo en las oficinas o espacios de trabajo en general. Entonces, a mí... Lo que me funciona bastante es para aprenderme las cosas, así súper rápido, es escribiendo. Siempre me ha ido bien escribiendo, o sea, cada vez que yo, desde que estoy en el colegio, perdón, eché para atrás, ahora sí, desde que estoy en el colegio, desde que estoy en el colegio siempre hago resúmenes de todo lo que tengo que aprenderme o de lo que tengo que hacer para que se me quede en la cabeza. Y ese es mi método. O sea que vamos a empezar. Yo también hice un Word. Es un bucalo. A medida que yo iba investigando, hice un Word de por cada contenido, o sea, renglón o clasificación. Y así me fui como que organizando yo misma para saber también cómo iba a ser la presentación. Entonces, María va a empezar. Guarden eso, ¿cómo la va a recuperar? Pero realmente recuperó el 100% de sus máquinas. Porque Olivia... Nueve y 39 y ahora es que salimos de la universidad con el caco fundido, como siempre. Y nada, acompañado de las mujeres, porque no deberíamos de caminar sola a esta hora. Ahí andan las otras que ni saben que están saliendo. Nada, voy a hacer el celular y hablamos cuando llegue a la casa, a ver qué es lo que vamos a cenar o qué el cookie me tiene.
Hello, aquí alistándome para irme otro día más a la universidad. Les voy a poner aquí. Hoy no me levanté con muchas ganas de grabar, pero mientras me alisto, que by the way, les iba a enseñar esto. Ayer pedí como esta luz LED para hacerme las uñas en gel, que le había dicho que a mí no me duran. Y pedí un set de la marca Rosalind. Ahí lo pueden ver, ese sería ese color. Bueno, ese código 46.4, 46.5. Son como minis. Y realmente la gama de colores, o sea, la paleta de colores que elegí me gustó bastante. Que es como bien neutral. Y este sería el más marroncito que hay de todos. Y también me llegó, ayer yo me había comprado esto, que es un aceite para cutículas. Aquí yo tengo como mi set de uñas, que voy a empezar a hacerme las uñas, pero para que duren bastante, porque a mí el esmalte normal no me dura. Y también ayer les mencioné de la melatonina y me acaba de llegar. Hoy lo voy a probar porque no estoy durmiendo bien, o sea, no estoy durmiendo profundo, no estoy descansando. Y ver cómo esto me ayuda, porque de verdad, no estoy durmiendo nada bien. Se supone que son unos gummies, me tomaría uno media hora antes de dormir. Y supuestamente te relaja y te da sueño, te ayuda a dormir. Me puse un BB cream con protector solar. Hoy vamos a conocer a la encargada del máster, Susana, si no me equivoco se llama. No sé bien si es la encargada porque nosotros conocimos al director, pero ella tiene que ver con algo del máster. Y nos pidieron que llegáramos temprano. Yo voy a ir súper chile, en verdad, porque me puse este crop top manga larga, porque la noche da frío, como les dije, y unos leggings negros. No me puse nada tan elaborado. Como que no me siento muy, como que no me siento hoy. Y ahí tengo los labios partidos. Pero nada, ya estoy lista. Las mujeres están allá en el aula bar, en la cafetería que es de la universidad. Y les dije que iba a coger para allá, porque aparte de que vamos a conocer a la encargada, me siento y hablo un poco con las mujeres. Hoy la clase es de modelado. Voy a ver, es la primera clase de modelado, o sea que no sé exactamente en qué se van a basar o qué nos van a explicar o enseñar, pero creo, no estoy muy segura, pero que creo que lo más seguro nos va a dar como una prueba para saber cómo el grado que tenemos sobre cada uno de los programas. En este caso ya sería AutoCAD, SketchUp, Lumion. Ellos usan Rhino también. Y hay otro, 3ds Max también lo utilizan bastante. Esto, que es el perfume que les dije ayer, que es el que me está gustando bastante. Y ya con eso me voy. Ese sería el outfit de hoy. Como les dije, me voy súper chill para irme cómoda. Total, allá en las aulas de la universidad hace calor, y en la noche que entonces comienza a hacer frío. Pero por eso me llevo esto, y es fresco, me la compré en Shein. Esos leggings me acaban de llegar, son de Shein. Literalmente ahorita fue que me llegaron. Y estos zapatos los compré en Primark. You've been on my mind.
Ahora para que eso esté ready, el huevo y el café, que no ha subido, pero levantamos temprano y como todos pudieron ver, estamos ready para el día. Hoy yo tengo una cita en el dentista, efectivamente, me tengo que poner braces de nuevo. No quiero, lo he alargado realmente, pero me salió una oferta en internet y voy a ir a una cita con un dentista aquí en Bilbao. Lo tengo ahorita a las 10 y media de la mañana, son las 8 ahora mismo, pero nada, eso es, me tengo que poner braces nuevamente y quiero ver si me puedo hacer el tratamiento completo con los braces transparentes, que son los alineadores, o no sé si tienen otra forma de llamarlo, pero tenemos eso hoy, tenemos la entrega hoy también de una tarea, tengo unas cartulinas y me voy a juntar en la universidad con mi compañera de trabajo para hacer eso, o sea, terminarlo. Y entonces luego tenemos clase y la típica rutina de todos los días. Ya mañana, igual no tengo nada en la mañana, pero me voy a levantar temprano para el gimnasio nuevamente y como sea, mañana sí me tengo que alistar porque nosotros nos vamos para San Sebastián el sábado temprano en la mañana. Como yo cumplo año el domingo, hice un itinerario de sábado a domingo. Teníamos un catamarán, pero lo cancelaron. Dije porque el clima no va tan bien y el mar supuestamente va a subir, va a haber oleaje, etcétera, etcétera. Entonces no lo cancelaron. Vamos a ver si allá cogemos un bote o si aparece alguien que lo ve. Y that's it. Entonces el viernes, o sea mañana, voy a aprovechar después de la universidad para arreglarme el pelo, porque ya me lo tengo que lavar como todo por donde hay. O sea que, yeah, I know. Pero tiene que aguantar todavía un par de días. Bueno, hasta mañana. Me tengo que pintar las uñas, porque no voy a estar en mi cumpleaños así tan fea. Voy a aprovechar que pedí los esmaltes de gel, entonces me lo voy a poner. Tengo que comprar aquí y voy a buscar a ver si encuentro el top de gel. ¿Y qué más? Ya se utilizaría todo. Entonces editaría el mismo viernes en la noche, creo, para subir esto el domingo. Y ya lo que haga sábado y domingo y el resto de la semana de arriba sería para el próximo video. O sea que ya saben, ya esto está y el café también. Entonces, mañana maybe no se acuerda. En la pared lo juro. Yo realmente soy así en persona. Si tengo confianza de que con gente y vainita así, yo soy una loca. Me lo paso bailando y escuchando música, pero el que no me conoce cree que, o el que realmente estoy empezando a conocer, oigan esa, entonces el que no me conoce cree que a lo mejor yo soy así de que súper callada, súper tímida, súper vaina. Sí, porque tú no me conoces, pero si yo entrara en confianza, honey, la loquera sale. Y nada más la enseño aquí porque no hay nadie que me juzgue ahora mismo. Vamos a comer. Entonces, con la espuma del café, literalmente, se le agrega el café.
Si bajo un poco no importa, pero así es que queda. Aquí el desayuno del Cookie con su café y el mío. Ya salí del dentista, estamos aquí comiéndonos un corazoncito y un cafecito, pero en conclusión no me lo pueden hacer todavía porque hubo un procedimiento que no me habían terminado cuando yo me había puesto los braces. Entonces me hicieron otra cita para ir con el ortodoncista, ver qué se puede hacer con eso, que sería una vez que él diga eso, entonces ver cómo se procede, qué sería, y ver entonces si me recomienda ponerme braces normales o los alineadores que yo, que son los transparentes. Pero sí, nada, eso fue todo lo que me dijeron. Entonces tengo cita para el 15 de noviembre y sería esperar a ver qué me van a decir. Me voy a beber un cafecito. Aquí yo me he vuelto más adicta al café, señora. Más adicta, lo siento. Una vez más de camino a la universidad. Me hice una trencita hoy y un slick back en el pelo arriba, porque como les mencioné ahorita me la tengo que lavar, pero no tenemos tiempo para eso. Aquí tengo la tarea. Bueno, parte de la tarea. Ahora yo que me voy junto con mi compañero y la vamos a terminar. Y nada, eso es. Después del dentista llegamos a la casa y dormimos una hora. Y después me puse a calentar la comida y cogí para acá. Son las 3 de la tarde. Entonces, nada, grabaré un poco de lo que esté haciendo de la tarea con mi compañera. Y entonces luego clases y luego irme para la casa. Ya más nada. Ese es mi día, mi rutina, mi día a día. Find yourself caught in the middle, and you tell yourself.